Muy buenas a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el avance del capítulo número 5 de Hogan's Life, que se llama Oficina de Medidas de Extensión. No sé si recordáis de que el capítulo 4 estaba Anne, creo que se llamaba, y Clara. Estoy ahora mismo en plan de F, ¿vale? Ahora mismo estoy en plan de F. Anne y Ende, vale. Pues Ende acaba muriendo. Y eso queda protegido de solo con el cuerpo de Yuzo, pero nada, no muriendo. Y se salva a Anne. Bueno, le hace que dispare. Bueno, después Yuzo despierta. Ya pierde el control, ya no puede controlarlo más Tetsuro, aunque sí podía controlarse un poco, le costaba mucho a Yuzo, pero sí podía controlarse y lo veía todo. Pero bueno, en fin, fue épico, hasta le disparó, usó el gatillo, usó el disparo ahí para detener a Anne. Anne fue llevada al laboratorio de Mary, Mary ya la arregló un poco y ya está. Ya sé si se podía mover, no me acuerdo si despertó, no lo sé, pero a mí me rayó porque los títulos dijeron las dos. Que sean las dos, o sea, que ¿en está viva? A ver, dejó claro que murió, pero puede que esté viva, no lo sé, a ver, no lo sé. Yo he leído que estaba muerta, en varios comentarios he leído que estaba muerta, estaba muerta. En fin. Bueno, capítulo número 5. Aquí estamos viendo aquí a. Bueno, antes de empezar. Cuando 13 es barbero y está siendo atendido por el artillero, aparece el Olivier de la Agencia de Medidas de Extensiones, EMS, de la Agencia de Reconstrucción. 13 declara que será restringido bajo los cargos de violar la ley de extensión. 13 son llevados a Olivier, pero en ese auto ella pide el cumplimiento de la promesa que hizo con 13. Un prisionero que huye aparece allí y se estrella contra el convoy. El prisionero que ha perdido su control comienza a alborotar e intenta atacar a Scarlett, que se lleva con él. Bueno, estoy viendo aquí a Yuzo. Se está dando a Tetsuro, que Tetsuro un poquito más mejor. Esta es la Scarlett, que no sé si es Anne, no sé, parece, pero no sé. Y esta woman conoce a Yuzo, no sabemos por qué, pero dice a Yuzo. Este no sabemos quién es. Me parece que está de así, pero bueno, salen aquí, ¿vale? Scarlett, aquí está, como estás viendo, esta es Scarlett Gosling, toro de mierda que manipuló a Anya y a la otra. Se me ha olvidado el nombre, ¿sabes? Ende, coño, vale, no me acuerdo. Por lo que vemos, este sea es Cronen von Wolf. Este es Olivier, que conoce a Yuzo. Le conoce a Yuzo. Wow. Veremos qué relación tienen entre ellos. Pero bueno, en fin, o sea, claro, que no tiene sentido que de repente conozca, pero bueno. Estoy viendo las noticias por si hay algo, pero no nada más. A ver, vamos a ver el avance. Subimos el volumen, como siempre. No tanto. No es malo si él lo descubre, como sea, solo quédate quieto y espera. Esta puede ser la última vez. Salvanos, Yuzo. No Guns Life. Dai Gua. Kakuchosha Taisaku Kyok. No Guns Life 5 EMS. Ok. Bueno, ahora va a ser largo. Bueno, esto. En el capítulo 4, en el capítulo 5 va a salir mañana por la madrugada, pero es que no tengo ganas de grabarlo por madrugada. Así que vamos a ver el 4, hasta que no vimos. Así que dale. Que me encanta, tío. O sea, esto significa que sí o sí, por quinta más va a haber en Android de ellos. Claro, está rayada a Mary por el simple hecho de que está preguntando, ¿eres Yuzo-san? O, claro, ¿recuerdas que Tetsuo controló su cuerpo? Pues no sabía, está preguntando. ¿Cómo se llama?
Me encanta, tío, cómo se ocurren esto. Los Nendoroids, me encanta. Así que nada más, ahora sí aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Tell me the rules,